মিরা মিরা Hola, hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer unos olanes circulares. Te voy a compartir eh, la técnica que yo utilizo para ahorrar tela, la técnica que yo utilizo para eh, hacerlos más fáciles y más rápidos. Eh, tenemos dos formas de, de, de hacer el trazo o el molde. Eh, la primera sería la siguiente. Por ejemplo, vamos a anal analizar que la, la tela contiene unos 50 de ancho. La tela contiene unos 50 de, de ancho. Entonces, la forma más óptima para que yo ahorre tela sería este 150 lo vamos a dividir entre tres partes es decir que cada van, perdón cada cada cuadro va a ser de 50 centímetros otra opción que tú pudieras hacer cortar eh, el 150 de el ancho de, de tu tela y lo vas a dividir entre dos te quedaría si lo divides entre dos te quedaría de 75 centímetros Dependiendo lo que tú vayas a hacer o dependiendo lo que tú vayas a armar, pues va a ser la cantidad eh, que tú vas a, a utilizar, ya sea entre 2 o ya sea entre 3, Aquí es punto .50, .75. Punto eh, cuando nosotros elaboramos eh, trajes para, para carnaval, usualmente ocupamos esta regla, la de dividirlo entre 3, porque es más fácil y los solanes no son tan... Tan largos te, te da aproximadamente unos 70-80 centímetros de largo. Cuando mucho 90, pero pues realmente un ulán no necesita rellenar gran superficie. O sea, mucha superficie para lo que nosotros lo ocupamos. Eh, la diferencia entre uno y otro: que si tú lo vas a dividir entre dos, solo te van a salir dos cuadrados. Si tú lo divides entre tres, te van a salir tres cuadrados. Y obviamente, en función a esto, pues tú vas a tener las cantidades para ponerlas de, de un lado o ponerlas de, de, del otro. Por ejemplo, nosotros eh, cortamos estos, eh, estos círculos o estos holanes circulares y hacemos sombreras o adornamos alguna parte del de vestuario. Entonces, si en una manga le ponemos tres solanes de estos en la derecha pues por lógica te te tendríamos que manejar la misma cantidad y así sucesivamente ahora al hacerlo de esta manera de 3 y de 2 estamos eh, haciendo un cálculo real de cuánta tela vamos a necesitar por ejemplo hemos confeccionado este este corset tiene corte en este en, en corazón, este lo vamos a bordar con un material que hemos conseguido en la Ciudad de México y la tienda se llama Ganón. Pero bueno, más adelante vamos a hablar sobre el material que vamos a utilizar para bordar esto. Ahorita nada más vamos a ver el tema de los olanes. Los olanes que le vamos a poner de manera circular van a empezar desde el busto, van a pasar por esta zona aquí del escote. Y van a enlazar por el hombro. Mi idea es hacer tres solanes. Ponerle uno a, hacia el hombro, uno más hacia abajo y otro que definitivamente caiga. Entonces, eh, el ancho que usualmente yo trabajo es de 15 centímetros. Este es el corset. Entonces, vamos a, a ponerle tres aquí y tres de este lado. Es decir, que vamos a utilizar un metro de tela. ¿Por qué un metro? Porque si lo dividimos entre tres, entonces aquí los solanes, cada, cada cuadro va a ser de 50 centímetros y me van a salir tres. Es decir, el primer lienzo que yo corte de, de 50 centímetros, me salen tres y otros 50 centímetros para el otro brazo. Entonces, bueno, vamos a la transformación. Ya, ya definimos que se va a dividir en tres o que se va a dividir entre dos. En mi caso lo vamos a hacer dividiéndolo en 3 entonces al ser dividido en 3 vamos a necesitar un cuadrado que contenga 50 centímetros por sus lados porque hemos decidido hacerlo de 50 centímetros de del ancho de la de la tela esto es igual a 0.50 centímetros esto lo estamos haciendo de esta manera en pro de ahorrarnos tela no tendría caso hacer un, un cuadrado de 60 por 60 cuando tengo 150 de tela entonces estaría echando a perder 30 centímetros, porque ya 30 centímetros no me servirían de, de nada. Si sí me explico un poco eh, eh, en la parte esta de por qué 50 o por qué 75, esto es con la finalidad de ahorrarnos tela. Tú quisieras hacer uno que mida 65 por 65 de un solo lienzo te van a salir dos y te va a sobrar un pedazo de tela. No hay necesidad de hacer eso. Podemos hacer este cálculo y les voy a enseñar calcular cuántos centímetros me va a dar de redondel. Bueno, pues espero no haber enredado un poco el tema, porque es 50, porque es 75, simplemente lo hago de esta manera y me ahorro bastante bastante tela. Entonces vamos a definir el ancho de miolan por ejemplo usualmente yo ocupo la cantidad de 15 centímetros es un ancho mm, mm, recomendable recomendable para, para, para ciertos trabajos. tú puedes manejar 18 pudieras manejar eh, no sé eh, otra otra cantidad y entonces vamos a unir en forma circular. esta área vamos a apoyarnos con la regla francesa es que como es un área pequeña realmente no como lo estamos haciendo en escala no no queda como que al 100% verdad pero bueno hacemos aquí la prueba más o menos ahí nos va quedando redondo más o menos entonces que fue lo que yo hice tenemos este cuadrado de 50 por 50, y yo en esta área voy a definir el largo de mi OLAN que son 15 centímetros de esta manera y hacia acá 15 centímetros. No 15 y 15, obviamente aquí hay 15 centímetros y acá también hay 15 centímetros. ¿Qué vamos a hacer ahora para darle la forma? Vamos a seguir buscando estas cantidades sobre estas áreas para que sean circulares. Y de la misma manera vamos a irle dando forma circular. Ahí está, ahí tenemos un... Uh, 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 uh. Más o menos, acá tenemos otro. Ahora ya lo estamos haciendo a escala, compañeros. Realmente no tiene eh, las, las cantidades así exactamente, exactamente. Como tal. Porque eh, este, muchas veces me, me dicen que si lo hacemos en, en, en un trazo más grande, que no se nota, no se distingue. Bueno, aquí ya tenemos el círculo. Ya podemos medir esta área de aquí y saber cuántos centímetros me va a dar. Y cuánto va a ser de ruedo o, o de la escarola que va a formarse. Ahora. Vamos a hacer otro truquito para que nos quede más tela, para que nos sobre, no, no nos sobre esta parte del de círculo. Ahora, otra de las, de las formas que yo tengo para economizar un poco más de tela, o más bien aprovechar al máximo eh, todos, eh, todo esto, ¿no? Definitivamente las esquinas tenemos que quitarlas porque pues es circular. es a la de a fuerza tenemos que hacerlo porque si no no tendría mucho caso. ¿Qué es lo que yo hago? Agarro, integro esta parte del círculo hacia hacia mí es decir, vamos a hacer lo siguiente. En cualquiera de estas áreas, de preferencia donde no sea circular, donde no esté al sesgo para que te cueste menos trabajo, vamos a hacer esta figura. Vamos a partir el holand En vez de partirlo así de manera recta para abrirlo, lo vamos a partir en pico. Es decir, de este lado tenemos el rojo que tiene esta formita. Vean, tenemos este pico. Aquí viene la prolongación del olán. Y entonces hace lo siguiente. Va a entrar. Va a entrar hacia el mismo centro. Y vean cómo se forma otra pequeña extensión del olán. Vean. Viene aquí en pico. Avanza, avanza, avanza. Aquí entra. No sé si se logre distinguir esta área y entró hasta acá. Prácticamente el centro lo estamos anexando y ya nada más nos va a quedar esta pequeña piececilla que la podemos quitar o hasta cierto punto pudiéramos integrarla agregándole, pero realmente ya no tendría mucho caso. Ya con, con esta área que estamos aquí entrando y que estamos agarrando, pues prácticamente se hace este más. Ahora, como le hemos hecho, por ejemplo, mi círculo mide 15 centímetros, me fui marcando 15 centímetros, 15 centímetros, de aquí a acá, los 15 centímetros, y fui buscando que las medidas me coincidieran. Fui buscando de, de aquí a acá 15, 15, 15, 15, 15, 15 hasta que se formó esta forma. Entonces, si ustedes checan y analizan, vean cómo tenemos aquí olán y termina acá. Ahora las terminaciones súper importante. Aquí yo quise aprovechar lo, el máximo en telas, es decir, que aquí viene una, una sección gruesa, una sección grande y aquí viene una sección pequeña. A veces me funciona que tengan estas formas, pero si tú no quieres tener estas estas zonas así, por ejemplo, pudieras eh, acá hacerlo un poquito más gordito y entrar hacia esta zona para que no se te haga tan delgado, pudiera ser aquí que nos funcione, es decir, ya no ocuparíamos este de acá, sino que uno un poquito más gruesecito. Y acá pudiéramos afilarlo un poco de tal manera que tuviera aproximadamente la misma figura de este lado. Pero bueno, aquí ya son detalles estéticos por denominarlo así. Si no quieres que sea muy delgadito, puedes ampliarlo un poco más. Total tenemos hacia el pico, tenemos excedente de tela y te quedaría de esta manera. Aquí un poquito más grande, más, más, más pequeño y sucesivamente.